La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción, un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país. El acontecer judicial del martes 6 de marzo de 2019. Iniciamos. El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla proyecta realizar mañana la vista pública contra Nayib Armando Bukele, acusado por el delito de calumnia en perjuicio del exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas. Según la acusación, el hecho por el que ha sido acusado Bukele ocurrió el 16 de octubre del 2017, cuando se encontraba como invitado en un programa televisivo, y durante el desarrollo de la misma expresó que Chicas habría participado en el delito de violación de una menor de edad. La acusación particular en el orden penal y civil fue interpuesta en octubre del 2017 por la apoderada de Chicas y fue admitida en marzo del 2018, luego de que el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla le hiciera diferentes prevenciones. La Cámara Tercera de lo Penal resolvió no alugar el escrito presentado el 26 de febrero por el abogado Arnau Baulenas en calidad de creyente de Juan Eyacuría, hermano del jesuita Ignacio Eyacuría, asesinado por militares salvadoreños durante el conflicto. El escrito fue presentado en el contexto de procedimiento recursivo, en virtud de 3 apelaciones presentadas por los defensores de los coroneles Juan Orlando Cepeda y Francisco Elena Fuentes. El otro recurso fue interpuesto por los defensores del general Rafael Humberto Larios. El último recurso fue planteado por el abogado del expresidente Alfredo Félix Cristian contra el auto dictado por el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador el 16 de abril del 2018, en la que se resolvió declarando sin lugar la excepción de cosa juzgada. El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso 25 años de prisión a Edwin Alexander Campos y a Eduardo Francisco Ventura por el delito de homicidio agravado en perjuicio de María Concepción Catalán de Gámez. El homicidio ocurrió el 17 de febrero del 2018, alrededor de las 6 de la tarde, en la entrada a la colonia Jardín, en Mexicanos, departamento de San Salvador. La víctima se conducía en un microbús de la ruta 6A cuando los sujetos se acercaron en una motocicleta y dispararon hacia el microbús para asesinar a 2 pasajeros, pero uno de los disparos impactó a la mujer, que fue trasladada al Seguro Social, donde posteriormente falleció. El Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana impuso penas de 40 años de cárcel a 9 pandilleros por homicidio agravado en perjuicio del agente de la PNC, William Rojas. Los condenados son Orlando Martínez, Ever Ezequiel Gutiérrez, Jaime Sánchez, Pedro Jovel, José Luis Arias, Marvin Enrique Pérez, Kevin Suárez, Kevin Hernández y Alexander Valencia. Los pandilleros atacaron con arma de fuego y armas blancas al agente el 27 de diciembre en las riberas de Río Cenizas de Nahuizalco. El Tribunal Especializado de Sentencia de Santa Ana impuso una condena que oscila entre los 7 y 64 años de cárcel a 13 pandilleros que operaban en Izalco. Los pandilleros fueron condenados por proposición y conspiración en homicidio, agrupaciones ilícitas, homicidio agravado en perjuicio de Noé Roberto Polanco y Saúl Enrique Barahona. El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a 46 años de encarcelamiento a Roberto Antonio N. por los delitos de violación agravada en menor incapaz y violación agravada en señora adulta con discapacidad intelectual. El juez le impuso 20 años por el delito de violación agravada en menor e incapaz en un adolescente de 14 años y 26 años y 8 meses por violación agravada en la señora adulta. Según las investigaciones, los hechos sucedieron en febrero del 2017 en San Sebastián Salitrí. La menor de edad y la señora fueron agredidas en múltiples ocasiones. El Tribunal de Sentencia de San Miguel sentenció a 10 años de prisión a Moisés de Jesús Aparicio por el delito de extorsión agravada. Aparicio amenazaba a su víctima con quitarle la vida a él o a sus familiares si no le entregaba $25 quincenales. En el juicio, Aparicio aceptó los hechos y declaró que una de las entregas la recibió el 2 de junio del 2015 frente a la Alcaldía de San Jorge, en el departamento de San Miguel. El Tribunal de Sentencia de San Vicente impuso 15 años de cárcel a madre e hija por el delito de extorsión. Las condenadas son Rosa Adela Cañas y su hija Jessica Vázquez Cañas, quienes exigieron a su víctima $500.
Óscar Armando Vázquez Cañas, otro hijo de la imputada, está a la espera de que se le señale audiencia preliminar. Consta en el proceso que el 31 de diciembre del 2016, las dos mujeres y dos hombres armados llegaron al negocio de la víctima y tras amenazarle de muerte, le exigieron el dinero. De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales, a través de su espacio Justicia en Acción.